Bebé. Peludo. Bebé. Peludo. A ver, camina. Yo llevo asistente Baymax personal. Un pie frente al otro. No comprendo qué sucede. Tadashi. ¿Qué? Tadashi. Tadashi se ha ido. ¿Cuándo va a regresar? Murió Baymax. Tadashi estaba en perfecta salud. Con la dieta adecuada y ejercicio, habría tenido una larga vida. Sí. Así tenía que ser. El incendio pasó y... nos dejó. Tadashi está aquí. No. Muchos me dicen que en realidad no se ha ido mientras no lo olvidemos. Aún duele. No veo evidencia de una herida física. Es una forma diferente de dolor. Eres mi paciente. Quiero ayudarte. No tenemos cura para esto. ¿Qué estás haciendo? Descargo una base de datos sobre pérdidas personales. Descarga terminada. Tratamiento, contacto con amigos y seres queridos. Voy a contactarlos ahora. No. No lo hagas. Tus amigos fueron contactados. Es imposible. ¿Ahora qué haces? Otros tratamientos, compasión y consuelo físico. Ah, estoy bien, relájate. Todo estará bien. Ya. Gracias, Baymax. Lamento mucho lo del incendio. Descuida, solo fue un accidente. A menos que no lo fuera. En la feria, el de la máscara robó mis microbots y causó el fuego para cubrir sus huellas. Es su culpa que muriera Tadashi. Hay que detenerlo ya. Si queremos atraparlo, necesitas unas mejoras. ¿Capturar al hombre de la máscara mejorará tu estado emocional? Por supuesto. Tus ataques primero. Ahora corregiremos esto.